Bem-vindo a outro episódio de Messy Hair Devotional. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar tocante a importância de work bom, que como te laga definir bom valor e boa identidade. Pero maneira sempre, prometo não seguir mais o episódio aqui, laga não estressa. Nós estamos escutando a Shelly por amor se santificar. Senhor, permiti que turcos por cana conforme boa divina vontade e que na final nos por sinha, compreender y practicar el es importante aquí. También oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo principal nos está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y él dice nos, pasamos a nuestra obra de su mano, creada en Cristo Jesús para buena obra, cual Dios ha preparado de antemano para nos cana de nao. Analizando mi mes vida y poniendo atención en gente narrando de mí, ma bien realizada que es lo cual que nos laga determinar nuestro valor y por el cual nos basa nuestra identidad, da una diferencia muy grande de nuestra calidad de vida. Entonces, aquí no te influencia solamente en manera como te sientes vivo mes, pero también como te mira y trata a otra persona y es por hasta influenciar tu vida en otro modo. Pese, háblame que apuntaba. ¿Qué como te laga definir tu valor? ¿Qué como te laga determinar tu identidad? Na chiquito he contestado a la pregunta aquí, estaba la opinión de otro ende. Me daba tu struggle más a hope mes con mi identidad. Me daba tu queta un mucho que te agrada a Dios con lo cual que te hace, o sea, con su vida. Pero en el mismo momento me da sa, que si me no ando de cierta manera, lo me no hay aprecio que tanto me toque cerca otro no. Hope persona, mes cos con a mí, está basando en valor de cos en manera opinión de otro gente, of nan yunan, nan trabajo of nan school, nan interés nan y nan pertenencia nan. Riba na mes ningún chico na que no tan malo, pero qué te pasa ahora que cos na aquí disparse. Si por ejemplo un persona está basando su identidad y su valor riba su pertenencia nan, qué te pasa ora ku e non ti nan mas. E persona a ki ta perde su valor. Nos ta midi nos mesi otro nan ku mi dinan ku nota basti, mi dinan ku nos to por depender di bajea. Mi dinan ku ademas di esei non ti nada verdaderamente significante nan nan. Un cos of un ser ku nos ha sigur ku nunca ta cambia, ku nunca lo stop di existir y ku ta vast semper a Dios. Y tende a work con David para gracia de Dios a realizar. Me da alababo, pues hombre me da trana una manera temerosamente maravilloso. Maravilloso tabo obra y mi alma sabe se machabó. Desde aquí nos para en el de Salmo capítulo 109, versículo 84. Dios no está nos de mes en forma con nos y mundo está nos mes. Lo que para Dios está de digno de honor, para el mundo no está importante at all, o para el mundo está hasta fault. Una vez que vos basa vos valor de Dios, lo vos sentís vos libre y vos identidad lo no cambia para chinchan cosas. Para el Señor no está manera gente que hoy tiene y mañana no tiene más, o que hoy avisa algo y mañana la opinión cambia. Señor está reliable, vos por depender y bajar. Pues si vos pones tu identidad de mando y están rompés, hábleme que invitabo para stop de jugar de la misma manera un bici, siendo que el Señor ya acaba avisa que vos la barbulada. Nunca lo mira tu valor verdadero que vos ponen de otra persona. Pues ahora en adelante, sin jugar de la misma que vos ponen celestial. Si el episodio ha quitado de cualquier beneficio para vos, sinti libre de compartir esa aquí con otro nan, para así nan también por beneficiar por ello. Y manera siempre, de próximo viaje. ¡Adiós!